Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes a tus lectores y ahora sí que los que nos están viendo el día de hoy, esta tarde. Nosotros tenemos a veces potreros muy grandes y dejamos el ganado muchos días en un solo potrero. Y ahí empieza el problema de la selectividad del ganado. El ganado es muy selectivo. El ganado normalmente come en un lugar y al tercer día regresa, al cuarto día regresa a comer donde comió. ¿Por qué? Porque ahí está el rebrote, ahí está el rebrotito del pasto, y bien, que es lo más sabroso y lo más nutritivo. Entonces, si nosotros no le damos oportunidad al animal a que coma puro renuevo, entonces estamos incurriendo en una falla, porque el ganado va a comer exclusivamente lo más tiernito, va a destruir la parte más rica para él en ese momento y va a dejar crecer el pasto que ya no le resulta atractivo. Entonces lo ideal es hacer potreros pequeños, no dejar el ganado más de 2 o 3 días en un potrero, y esto nos va a redundar en muchos beneficios, desde el mejor manejo de la pradera, menos infestación de garrapatas, que es un problema muy serio que estamos teniendo en algunos de los ranchos donde yo presto mis servicios. Hemos tenido muchos casos ya de resistencia de garrapatas a los productos químicos que se usan para su control. Sobre todo el calor beneficia a la garrapata. El calor también le ayuda a la garrapatita a perjudicarnos más. Entonces, ¿qué hacer con esto? O sea, rotar potreros, eso es muy sano, estar rotando potreros, alternar los productos garrapaticidas. Yo acabo de estar en un rancho hace unos días donde tenían un año usando el mismo producto, y me dicen: médico, es que baño cada 8 o 10 días y mire cómo está el ganado. Entonces empieza uno a preguntar: ¿y por qué? ¿Qué estás haciendo? Pues esto y esto. Y resulta que tienen un año usando el mismo producto. ¿Qué pasa? Que las garrapatas crean resistencia. Los dos tipos de garrapatas que predominan en el estado llegan a crear resistencia a cierto producto. Entonces, por eso es recomendable, ahorita que ya prácticamente es muy poca la gente que usa, baños de inmersión, ya casi nadie. Todos se han ido al baño de aspersión con mochilitas de esas cansabrazo que le dicen los empleados de los ranchos. Son 15 litros o 20 litros que con eso pretende bañar 50 o 60 reses. Entonces, hacemos como que las bañamos una cantidad de ganado que no corresponde a la cantidad de litros de líquido preparado que se fumiga o que se asperja. Entonces, por ahí debemos comenzar. Checar que estemos alternando productos, a veces organofosforados, a veces hipermetrinas, a veces otro tipo de productos. ¿Por qué? Porque la garrapata llega a crear resistencia. Entonces dice uno: oye, si baño muy seguido, sí, pero hay que ver con qué estás bañando y cómo estamos bañando. Es decir, el animal tiene que quedar empapado, tienes que bañar con 5 o 6 litros de líquido al animal para que quede perfectamente bañado, rociarlo debajo de los brazos, de los brazuelos, en la entrepierna, en la ubre, en los testículos de los toros, en las orejas, abajo de los cuernos. Tiene que ser un baño muy completo para que el producto pueda actuar y controlar de esa forma la garrapata. Entonces, tenemos lo que es entonces ya la administración de nuestros pastos, que debe ser muy concienzuda. Pastos, parásitos y algo bien importante, que es la sanidad. Yo en lo personal me dedico prácticamente a la reproducción, pero quiero decirles a nuestros amigos de Agroregión que primero está el suelo, después el pasto, después los animales y después el ser humano, que puede mejorar o echar a perder lo que viene desde abajo. Entonces tenemos que ser muy prudentes. Yo siempre he dicho que la ganadería debe basarse en la observación. Nosotros muchas veces llegamos a los ranchos y quienes mejor información tienen de todo lo que sucede en el rancho son los vaqueros, son los encargados. Saben mucho. Lo que pasa es que no fueron a la universidad, no les enseñaron a manejar toda esa información como lo hacemos algunos profesionales. Entonces tenemos que llegar, los veterinarios, los zootecnistas, tenemos que llegar y retroalimentarnos con los conocimientos y las experiencias de estas personas, que son los que conviven con el ganado mañana, tarde y noche, todos los días del año.